viendo lo que está afectando con eso. Entonces, esto va desglosando así paso a paso el ventilador, sin meterse mucho a los modos ventilatorios, porque eso ya es como otra área, pero sí abarcando más o menos lo que nosotros vemos. Entonces, bueno, hay que saber, obviamente, que la ventilación mecánica es invasiva y es para apoyar en el fondo la función respiratoria cuando hay insuficiencia respiratoria, pero cuando fracasa la ventilación no invasiva. Y esto es súper importante porque cada vez más se apunta a tratar de no conectar a los recién nacidos, a manejar con ventilación no invasiva, y cuando esta fracasa y ya no se puede, entonces nos vamos a la ventilación mecánica invasiva. Y eso porque cada vez que nosotros conectamos un recién nacido a ventilación mecánica, por muy corto que sea, por muy poco tiempo y por muy bajos que sean los parámetros, estamos produciendo daño pulmonar, tenemos riesgo de infección, tenemos riesgo de complicaciones por accidentes del tubo, etc. Por lo tanto, la idea es tratar siempre de evitarlo. ¿Cómo funciona un ventilador? El ventilador es una máquina y por lo tanto esta máquina genera una fuerza de presión que es capaz de vencer la inercia del gas y va a generar un flujo de volumen entonces, y que va, desplaza a la vez entonces aire. De una zona en el fondo se produce un intercambio de flujos entre dos presiones, de manera que se vence en el fondo la barrera, que es el pulmón mismo, y mete aire hacia el pulmón. Es un mecanismo que no es pasivo, que es activo y que implica en el fondo entonces vencer resistencia y flujo. El ciclo ventilatorio, lo que nosotros hacemos cuando ventilamos, tenemos que reconocer que tenemos una etapa en que el ventilador mete aire hacia el pulmón, que es la etapa de insuflación, una etapa de meseta que puede ser más larga o más corta, y eso vamos a ver de qué depende, que es cuando el pulmón está insuflado y lo mantenemos con aire adentro, y una etapa de deflación que es cuando sale el aire hacia afuera del paciente hacia afuera. Y esto es importante porque dentro del ciclo hay fases que son distintas. En la insuflación, que es la parte, esto es una parte que es activa. Activa significa que el ventilador genera un flujo, genera un cambio en volumen de gas y lo moviliza hacia el paciente. Al ingresar el aire se produce un cambio en la presión alveolar, y esto hasta que se iguala, en el fondo se igualan presiones hasta que en el fondo se vence, entra el aire, desaparece la gradiente entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, lo que está generando el ventilador, y finaliza en entrar el aire. Entramos entonces a la meseta. Y esto es importante saber que hay siempre fuerzas que se oponen. Es un mecanismo activo que el ventilador tiene que vencer ciertas fuerzas principalmente, y lo que nosotros vemos en las patologías, la resistencia y la distensibilidad. En la meseta es cuando mantenemos el aire en el pulmón, se cierra, hay una válvula en el ventilador que se cierra artificialmente y es la válvula expiratoria, y que permite entonces que el aire se mantenga y que permita en el fondo el intercambio gaseoso. Y aquí ya el ventilador en esta etapa se cierra esta válvula y no tiene un trabajo activo porque ya metió en el fondo el aire. Hay una distensión del pulmón y que en el fondo lo que busca es que se distribuya el gas que está metiendo el ventilador. Y en la deflación, que es un proceso pasivo, lo que ocurre es que la válvula expiratoria se abre, entonces el gas, por un cambio de presiones, tiende a salir entonces hacia fuera del paciente, y aquí influyen propiedades como la retracción del pulmón que está insuflado, para regresar en el fondo al reposo, que es como está antes de que se metiera el aire. Y así se siguen los ciclos, uno atrás de otro. Entonces, dijimos que dentro de las de las cosas que se oponen en el fondo a esta entrada de aire, hay dos parámetros importantes, que uno es la compliance o distensibilidad y otro es la resistencia. Siempre estamos hablando de la compliance y estamos viendo en el ventilador generalmente estas curvas que ahora los ventiladores nos permiten verla. La compliance se refiere a los cambios de volumen por unidad de presión. No se ve como muy bien acá, ¿no? En la diapositiva se veía súper clarito, ¿ya? Pero acá, créanme, está, en la medida que yo voy metiendo más presión, va aumentando
mi volumen en el pulmonar, ¿cierto? No es una cosa exponencial, eso hay que acordarse. Y después entonces cuando cede la, en el fondo se disminuye la presión, empieza a disminuir el volumen. Entonces, la compliance se expresa en volumen pulmonar en relación a la presión transpulmonar, y el recién nacido de término, lo normal es 2 a 3 ml por centímetro de agua y por peso, o sea, el peso estimado cuando los recién nacidos. Va a variar, y eso todos lo sabemos, en patologías como la membrana hialina, que tenemos disminuida la compliance. Y eso lo vamos a ver después, porque el otro parámetro que es importante y que tenemos que considerar es la resistencia. Ejemplo importante de la resistencia, por ejemplo, es el tubo, las tubuladuras que se oponen en el fondo al flujo. Es una fuerza que se opone al movimiento de aire y que tiene que ver con, por ejemplo, el roce a través de los conductos, como les había dicho, y se expresa, la resistencia se expresa en cambios de presión en relación al flujo. ¿Ya? Porque, en general, la resistencia en un recién nacido normal, que se expresa en litros por segundo, porque son cambios de flujo, se expresa en recién nacido de término, es entre 20 y 40 la resistencia. Una guagua con distrés respiratorio, una hialina, por ejemplo, tiene aumentada la resistencia. Y una guagua con displásico crónico tiene más aumentada aún la resistencia. Y esto es importante cuando vamos a considerar qué parámetros vamos a poner en el ventilador. Otra cosa que es importante es la constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo que necesitamos para que se alcance este equilibrio entre las presiones, en el fondo para lograr que el pulmón se infle lo suficiente. Y se sabe que una constante de tiempo en general logra un equilibrio de un 63%. ¿Ya? Eso significa que con tres constantes de tiempo ya tenemos como y sobre eso ya no hay mayores cambios. Y esta constante de tiempo depende, por un lado, de la compliance y de la resistencia. O sea, el tiempo que vamos a necesitar para que este pulmón se infle va a depender de si esta resistencia es mayor o menor y si la compliance es mayor o menor. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Sí. Por lo tanto, para determinar qué tiempo requerimos en inspiración e expiración, sabemos que con una constante de tiempo tenemos el 63% de la insuflación que necesitamos. Y con 3 llegamos a un 95%. De ahí para arriba, la verdad es que la diferencia es tan poca que no vale la pena. Por lo tanto, llega un punto en que los tiempos inspiratorios que vamos a usar, no sacamos nada con alargar. ¿Ya? Y en general, una constante de tiempo en un recién nacido es el promedio 0,12 segundos. Puede llegar a ser 0,15. Porque esto es importante, porque ¿de dónde salen esos tiempos inspiratorios que ponemos? Porque tres constantes de tiempo, que es lo que se necesita para llenar el pulmón, van entre 0,36 y 0,45. ¿Les suena esos tiempos inspiratorios? Sí. Es lo que usamos, y este menos o más va a depender de los otros factores, que son la resistencia y la distensibilidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, constantes de tiempo más altas van a ser en pacientes que tienen una resistencia, por ejemplo, más alta, en que necesito más tiempo para lograr meter el flujo, ¿cierto? O recién nacidos que son más grandes, que nosotros generalmente usamos tiempos cortos, en los que pacientes más grandes, o pacientes crónicos o lactantes, estas constantes se alargan y pueden no necesariamente ser patológicas, porque se necesita más tiempo, porque un pulmón es más grande. ¿Ya? Entonces, esto nos ayuda a saber cuánto tiempo inspiratorio usar. Empiezan las recetas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un paciente en general, y hablan dirigidamente a lo que vemos nosotros, un paciente agudo con distrés, generalmente, por ejemplo, una membrana hialina, sabemos que la membrana hialina lo que prima es que tenemos disminuida la distensibilidad. Es un pulmón que tiende a colapsarse, que no se expande y que necesita, en el fondo, por lo tanto,
en estos pacientes, si uno ve la fórmula, que es la constante de tiempo, es igual a la distensibilidad por la resistencia, si vemos que aquí la resistencia se mantiene, no es tanto, pero disminuye la, la distensibilidad, matemáticamente simplemente sabemos que nuestra constante de tiempo va a ser menor. ¿Ya? Y por lo tanto los tiempos inspiratorios son tan bajos como 0.30 a 0.35. ¿Qué pasa en un paciente crónico? En un paciente crónico, generalmente, por ejemplo, un displásico, lo que pasa en estos pacientes, más que una alteración de distensibilidad como la hialina, es que empieza a aumentar la resistencia de la vía aérea. Se vuelve un pulmón como más duro, más rígido, hay más resistencia para que se infle. Ay, perdón. Y por lo tanto, en estos casos, tenemos, si vemos esta, nuestra fórmula, vemos que si bien la distensibilidad está constante, en estos pacientes con un aumento de la resistencia, nuestro tiempo inspiratorio se alarga. Es lo que pasa, por ejemplo, en pacientes displásicos, que no los podemos ventilar como un paciente agudo, en que usamos tiempos más cortos. Estos necesitan más tiempo para lograr un volumen corriente adecuado. ¿Ya? Y bueno, y otro caso que es aparte, que son los cardiópatas con hiperflujo pulmonar, en que se usan tiempos inspiratorios largos, pero la explicación ahí es distinta. Eso por un lado en cuanto a cómo usamos el tiempo inspiratorio, primera receta. Sigamos, relación entre la inspiración y la expiración. O sea, podemos poner un tiempo inspiratorio. Hay ventiladores como el Babylog 8000, que si ustedes se fijan, uno no fija la frecuencia sola, sino que fija tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. Y lo importante es que tiene que haber una relación entre esto, ¿cierto? Entre inspiración y expiración. Siempre la expiración, por ser un proceso pasivo, necesita más tiempo. Por lo tanto, necesitamos que la relación entre el tiempo que uso para inspiración y expiración sea mayor que el tiempo expiratorio. Idealmente uno es a 2, puede ser un poco menos, pero nunca usarlo invertido. Porque al cortar el tiempo expiratorio, en el fondo estoy produciendo atrapamiento y estoy produciendo finalmente retención de CO2, ¿cierto? Entonces, siempre el tiempo expiratorio tiene que ser más largo y nunca con relación invertida. Uno puede calcular el ciclo, hacer el ejercicio de calcular el ciclo del tiempo ventilatorio. Ahora los ventiladores te dan, uno pone relación IE y la ve, listo. Pero si el ventilador no la da automática, uno puede calcularlo. ¿Ya? El tiempo de ciclo se calcula obviamente en un minuto, en 60 segundos, y considerando la frecuencia que tengo fijada en mi ventilador. Entonces, por ejemplo, es más fácil con un kilo. O sea, tengo un recién nacido que tiene una hialina, que lo puse en un SIMD con una frecuencia de 45 y un tiempo inspiratorio de 0.33. Entonces, si yo a este paciente en 60 segundos le puse esta frecuencia de 45, mi tiempo del ciclo total es 1.33. Por lo tanto, yo sé que si le puse 0.33, mi tiempo expiratorio va a ser 1. Por lo tanto, tengo una relación que es adecuada. Y ahí sé que estoy, en el fondo, respetando la relación IE en forma adecuada. Estos son ejercicios para saber si yo estoy poniendo un tiempo inspiratorio adecuado y al mismo tiempo una frecuencia respiratoria adecuada. En general ahora ya casi es pecado mortal poner a un niño en una ventilación, modalidad de ventilación que no sea sincronizada. Nosotros cuando hace tiempo teníamos IMD y colocábamos al paciente y veíamos que había lucha. Que había una lucha porque el niño trataba de respirar y de repente el ventilador le tiraba, entonces uno trataba de calcular una frecuencia que fuera concordante con la del niño para que no fuera tan poco sincrónico, o teníamos que sedar a los recién nacidos. En cambio ahora la gracia en el fondo de las modalidades de ahora, que esta es en el fondo la madre del SIMD, de la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, es que los ciclos, si bien yo pongo una frecuencia respiratoria determinada, esto se adapta a la respiración del niño, porque el niño en el fondo al iniciar la respiración gatilla y el ventilador en el fondo se sincroniza y la completa. Esto claramente demostrado disminuye el riesgo de displasia, disminuye la hemorragia intraventricular,
Tiene que ver con el barotrauma, obviamente, porque no hay lucha con el ventilador. Y tiene que ver también con el esfuerzo que hace el niño, el hecho de que gatille la respiración, que significa que hay menos atrofia y que el niño empieza a hacer trabajo, y eso también le va a ayudar a tener un buen inmunidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo programamos nuestro ventilador? Y esto de SIMD, en realidad, en cualquier modalidad sincronizada. O sea, podemos tener también una asistida controlada, podemos tener un SIMD, etcétera. Podemos agregarlo a volumen garantizado, a ir agregando un montón de cosas, pero lo importante es que sea sincronizado. Aquí, cuando vamos a elegir nuestro setting ventilador, ya tenemos todos estos parámetros, ¿cierto? Y tenemos que escoger qué es lo que hacemos. Esto es así como súper. Veamos primero el PIM, ¿ya? Si nosotros sabemos que si ponemos volumen garantizado en el ventilador, el PIM no va a ser necesario fijarlo más que como un respaldo, y nos podemos fijar cuánto PIM necesita ese niño para completar el volumen que nosotros le seteamos. Cuando no estamos usando esto, nosotros tenemos que decidir qué PIM le ponemos. Aquí se lee claramente que en la medida que uno empieza a aumentar la presión, el volumen corriente empieza a aumentar, ¿cierto? El volumen tidal va aumentando. Acordarse que esto es así como en el papel, pero en la práctica, producto de que está la resistencia, de que está la distensibilidad, no es exponencial. O sea, llega un momento en que, por mucho que yo aumente presiones, no voy a lograr volúmenes corrientes mejores, y al revés, voy a estar produciendo daño. Entonces, ¿qué PIN voy a elegir? El PIN que sea suficiente para lograr entonces un volumen corriente adecuado. Ya la relación no es lineal. ¿Y en qué me voy a fijar entonces? Es que expanda el tórax. En primer lugar, el PIM suficiente para ver que hay una expansión normal del tórax. Sí, también uno lo puede ver a través de la radiografía, que no esté sobredistendido, que en el fondo tenga una expansión adecuada. La idea es lograr un volumen corriente fisiológico, que es entre 4 y 7 ml por kilo. ¿Ya? Generalmente uno se tira hacia lo menos posible para producir menos daño, pero puedo llegar a esto y en dos grandes incluso hasta 8, ¿cierto? La idea siempre es evitar, es lo mínimo posible para evitar el volu y el barotrauma. Demostrado que es más dañino aún el volu trauma que el barotrauma, por lo tanto lo que yo quiero es expandir en forma fisiológica y no estar con cambios muy importantes, ¿cierto? Ese es el PIM. El PIM no genera tanto conflicto porque uno lo va a ver que el agua expande, que el agua satura mejor, que baja requerimientos de oxígeno, etc. Ahora, el PIP. El PIP, si bien nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Le ponemos 4, le ponemos 5, sabemos que con la hialina le ponemos 5, el número mágico. Pero lo importante de esto es que el PIP, la función que tiene, es principalmente tiene que ver con la capacidad residual funcional del pulmón. Por lo tanto, con el PIP yo estoy inflando el pulmón, con el PIP estoy evitando que se me colapse, con el PEP, estoy evitando que se me colapse. ¿Qué importancia tiene esto? Que permite que haya un reclutamiento del pulmón adecuado, cosa que en las hialinas, por ejemplo, es muy importante, y por eso ponemos más PEP-5 para que nuestro pulmón se expanda. Ahora, hay trabajos que muestran que en la medida, aquí si ustedes ven, esto es hecho por ventilación espontánea y esto es hecho por respiraciones del ventilador. Son trabajos que fueron aumentando progresivamente el PP de 2, de 4, de 6, y evaluaron qué pasaba con el volumen corriente. Y si ustedes se fijan, tanto con la respiración espontánea como con el ventilador, en la medida que va aumentando el PP, el volumen tidal va disminuyendo. Suena como lógico, porque en el fondo, si ustedes miran así como si fuera un vaso, en que yo estoy llenando y estoy partiendo de más abajo, obviamente lo que va a lograr así mover va a ser menos. ¿Por qué es importante esto? Porque mucho PIP, en el fondo, mucho PIP puede ser
perjudicial en el sentido de disminuir mi volumen corriente, con lo que eso significa. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí con la distensibilidad. ¿Ya? Este es ventilador, este es espontáneo y el otro es mecánico. Y en la medida que uno va aumentando el PP, la distensibilidad va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, si tenemos un PIT excesivo, esto va a disminuir mi volumen corriente, mi compliance y mi distensibilidad. Por lo tanto, solo tengo que usar lo necesario para evitar el colapso, o sea, para expandir el pulmón, pero no sobreexigir el pulmón con mucho PEP. ¿Ya? Si lo miro en gases arteriales, si yo tengo exceso de PEP y estoy disminuyendo mi volumen corriente, lo más probable es que produzca una retención de CO2. ¿Mm? Otra cosa importante, cuando hay atelectasis, por ejemplo, que tendemos a subir un poco el PEP para que se reclute, hay que acordarse que el PEP no discrimina zonas sanas de zonas enfermas. Entonces, si yo tengo una atelectasia y digo, le voy a subir el PEP para que se expanda, hay que acordarse que le estoy metiendo, claro, para el lado que está atelectasiado, a lo mejor, bueno, pero ¿qué pasa con el lado que no está atelectasiado? ¿Qué pasa con el pulmón que está bien? Entonces, hay que acordarse que, como no discrimina, puedo estar produciendo daño. ¿Ya? Entonces, la forma de solucionar, por ejemplo, una atelectasia, a lo mejor transitoriamente puedo tratar de expandir un poco, pero tengo que tratar rápidamente de regresar. Y bueno, con las otras cosas que tengo yo para hacer eso, que es posicionamiento, kin, etc. Entonces, hay que acordarse que puedo estar dañando en vez de ayudar. Esto es súper importante. Lo que pasa con el PIM versus PIP en cuanto a power, en el fondo con capacidad. Si ustedes ven acá, aquí tenemos presión, cambios de presión, y aquí tenemos cambios de volumen corriente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, en la medida que yo voy aumentando el PIP, va aumentando en el fondo mi volumen corriente de forma como exponencial. Si ustedes se fijan, en la medida en que yo voy aumentando mi PEP, mi volumen corriente disminuye, pero en forma mucho más importante. Entonces, si comparamos el PIM versus PIP, hay que saber que el PEP es 4 veces según, más potente que el PIM. ¿Qué significa? Que yo a veces, con subir el PEP a, no sé, 0.5 o a 1, estoy teniendo mucho más efecto, 4 veces más efecto que con subir un punto el PIM de la PEP. Entonces, es importante para saber el efecto que tiene. A veces uno ve un pulmón sobredistendido y a veces basta con bajar un puntito del PEP y es tremendo el cambio. ¿Ya? Pequeños descensos, entonces, 0.5 a 1, pueden mejorar la ventilación porque mejoran mi volumen corriente, sobre todo a nivel de descenso. ¿Ya? Y a veces, por ejemplo, cuando tenemos PIM entre 4 y 5, que a lo mejor no nos parece tanto para ese pulmón, pueden deteriorar el intercambio porque pueden producir en el fondo disminución de volumen corriente y deterioro. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos que usar entonces? Va a depender obviamente de la patología. Siempre hay que estar mirando qué volumen corriente tenemos en el ventilador y recordar que cuando es excesivo podemos reducir el volumen corriente. Entonces, nunca mayor de 6. Ojo con los PIP muy altos. ¿Ya? Esto estoy hablando de pacientes más bien agudos. En pacientes crónicos uno puede usar a lo mejor mucho más, y los lactantes todos sabemos que se ventilan en forma absolutamente distinta. Pero cuidado en nuestros pacientes con PIP muy altos. El flujo. Muchas veces nosotros pedimos que nos armen el ventilador y nos arman con el flujo instalado, y a veces ni siquiera uno tiende a fijarse en qué flujo le pusieron. ¿Ya? El flujo es necesario porque afecta directamente las presiones y el volumen corriente. Si ustedes ven acá, aquí hay una reducción de los flujos. Esta es la presión, este es el volumen corriente. Y esto, en la medida que vamos aumentando flujo,
las presiones van aumentando, ¿ya? Vamos aumentando las presiones. El volumen corriente puede aumentar hasta cierto punto, pero luego empieza a también alterarse, ¿ya? Entonces, en la medida que reducimos el flujo, esto significa que la presión va a aumentar más lento en llegar a su peak y por lo tanto vamos a tener menos volumen corriente, ¿ya? Y si el flujo no es suficiente, no vamos a lograr el fin que queremos y por lo tanto vamos a producir atelectrado. Chuta, no se ve nada. En el fondo, se produce en el fondo la inspiración, expiración, inspiración, inspiración. Si yo tengo mucho flujo, mucho, se produce lo que se llama un efecto paradójico, en que no, como que no, no alcanza, se produce como casi como una apnea, no alcanza a eliminarse el aire y se produce atrapamiento. Es esto que se ve acá. Y eso produce sobredistensión. ¿Ya? No sé por qué no se ve ahí. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado con flujos mayores de 10. En general, 6 a 8. Y digamos 8. ¿Ya? Porque 6 puede ser poco, entonces 8 es como un buen número. ¿Ya? Al aumentar mucho el flujo, produce este reflejo paradójico. Se produce atrapamiento y hay riesgo de escape aéreo, de sobredistensión, de volutrampa. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está, 6 a 8, los rangos son 5 a 10, pero con esto estamos listos. Nunca más de 10, nunca menos de 5. ¿Qué pasa con el tiempo inspiratorio entonces? Ya dijimos que el volumen corriente y la presión se ven afectados por el tiempo inspiratorio, porque obviamente se necesita tiempo para que entre el aire y para que salga. Y aquí ustedes ven que reducciones acá del tiempo inspiratorio claramente hacen que la presión disminuya porque no tiene tiempo para alcanzar a entrar todo el flujo que yo me estoy metiendo, y lo mismo ocurre con el volumen corriente. A medida que acorto mi tiempo inspiratorio, puedo disminuir mi volumen corriente porque no da tiempo para que entre el flujo, ¿ya? Por lo tanto, que el tiempo inspiratorio tiene que ser el suficiente como para lograr el ciclo adecuado y el volumen corriente adecuado. Ahora, si yo tengo tiempo inspiratorio muy prolongado, voy a tener mucho tiempo el pulmón así distendido, y ¿qué va a pasar? Riesgo de barotrauma. Y si es insuficiente, al no tener en el fondo tiempo para la expiración, en el fondo es muy así, muy, llega un momento que no va expirando, se va atrapando aire, entonces se produce lo que se llama el atrapamiento aéreo, y eso produce sobredistensión, riesgo de escape aéreo, riesgo de retención de CO2. ¿Ya? Entonces, además, obviamente, ¿qué pasa cuando no está sincronizado también? Si el paciente es importante que esté sincronizado por lo mismo, porque tiene que dar tiempo para inspiración e expiración. Cuando se interfiere y el flujo no llega a cero, se va produciendo lo mismo. Se va produciendo atrapamiento de aire, ¿ya? Y es lo que pasa a veces con tiempos muy cortos, en que el flujo termina antes, entonces no llega a cero y no alcanza en el fondo a tener una aspiración adecuada. Entonces, ¿cuántos vamos a usar? Y es lo mismo que dijimos antes, pues lo mismo. En pacientes que tienen que agudos son cortos porque tienen disminuida su distensibilidad. Por lo tanto, la resistencia no cambia tanto como la membrana hialina, entonces nuestro constante de tiempo va a ser corto. Y en pacientes crónicos, como los displásicos, en que tenemos mucha resistencia, por lo tanto necesitamos más tiempo para meter el aire, por una resistencia aumentada, los tiempos inspiratorios son más largos. ¿Ya? La anterior debería decir expiración. O ¿cuál? Porque la expiración es cuando la expiración no alcanza a llegar. Tiempos inspiratorios muy cortos, la inspiración termina antes. Por lo tanto, como termina antes, no llega a cero. O sea, la expiración no llega a cero, claro. O sea, tenemos inspiración y la expiración. Tienes razón, está mal. La expiración no llega a cero. O sea, en el fondo no. O sea, inspiras y como la expiración es pasiva, claro, no llega a la basal, sino que termina porque ya empezó otro tiempo inspiratorio. Sí, tienes razón, es expiración. Entonces, lo suficientemente largo para que el flujo expiratorio
llegue a cero, pero no tan corto como para que no tenga, en el fondo, para que logremos un volumen corriente adecuado. ¿Ya? O sea, tenemos que tener un tiempo inspiratorio adecuado para llegar al volumen, pero que podamos tener un tiempo expiratorio adecuado, que no se invierta nuestra relación y al final es eso. ¿Ya? Y siempre entonces el tiempo inspiratorio, el expiratorio, este es el tiempo expiratorio, tiene que ser más largo que el inspiratorio. Fue lo mismo que dije, ¿cierto? Entonces, si el tiempo expiratorio termina antes, también pasa lo mismo. Si el tiempo inspiratorio termina, en el fondo no alcanza a eliminar, se produce atrapamiento. ¿Ya? Hay modalidades que tienen tiempos inspiratorios fijos, que son la mayoría que usamos nosotros. Hay otras que los tienen variables. ¿Ya? Por ejemplo, en la asistida controlada nosotros fijamos el tiempo inspiratorio del paciente, ¿cierto? Entonces, claro, el paciente, el ventilador lo está asistiendo, pero ojo, porque si tenemos frecuencias respiratorias muy altas, ¿qué pasa? Que nuestro tiempo inspiratorio, en el fondo, en la asistida controlada podemos fijarlo. Entonces, estamos como impidiendo un poco que ocurra esto de que no alcance a llegar y de que termine antes. En cambio, en otras modalidades en que el paciente autorregula su tiempo inspiratorio, que puede ser muy buena, ¿cierto? Por ejemplo, el PSD, cuando las frecuencias respiratorias son muy altas, no alcanza a completar bien los ciclos y al final eso hace que los volúmenes corrientes se afecten, ¿ya? Y eso produce inadvertido. Entonces, la frecuencia respiratoria entonces va a depender de la patología de base y tiene directa relación con calcular las constantes de tiempo y hay que tener, como les acabo de decir adelantándome, las modalidades que asisten cada respiración, como la asistida controlada. Cuando tenemos frecuencias muy altas, lo que ocurre justamente es que el paciente, como está asistido, respira, pero en el fondo se nos empieza a afectar en el fondo y atrapar aire, porque no es capaz de tener un tiempo expiratorio adecuado. ¿Y qué pasa? Se acorta el tiempo expiratorio, se atrapa aire. ¿Ya? Y hay que acordarse que los pacientes crónicos que necesitan tiempos inspiratorios más largos, por lo tanto, con frecuencias, si nosotros le ponemos a un paciente crónico frecuencias muy altas, lo que vamos a hacer es que vamos a estar también afectando el tiempo expiratorio que es necesario para eliminar el CO2, para que no se atrape aire. ¿Ya? Generalmente los pacientes crónicos las frecuencias son más bajas, los pacientes agudos tienen frecuencias más largas. ¿Ya? Y esto tiene lo mismo, el ejercicio es calcular el tiempo del ciclo para poder saber si tengo una relación IE adecuada. ¿Ya? Bueno, la FIO2, eso es obvio, nosotros vamos viendo saturación y yo sé que han revisado todos los estudios y qué sé yo, en que se están. Bueno, esto es un péndulo, ¿eh? Cada vez va cambiando, en general, así como recetas de cocina, menores de 32 semanas, uno pide 88 a 92, antes se decía incluso que podía ser menos. Sí. Ahora se ve que la hipoxia tampoco es tan buena, pero que la hiperoxia es mala, entonces es como, pero sí, entre 88 y 92 para evitar la sobresaturación, pero que no sea hipóxico, y ya sobre las 32 semanas corregidas o de edad, o sea, desde las 32 ya sea corregida o no, ya tenemos que pedir saturaciones iguales a un recién nacido de término, o sea, 92 a 95, ¿ya? Y no más de 95 tampoco, porque se ha visto, y eso sabemos, que sobre el 95% la PO2 puede estar en un nivel adecuado como puede estar en 200, ¿ya? Porque la curva no es exponencial, ¿cierto? ¿Qué pasa con el volumen garantizado? Y eso es lo que nosotros agregamos a nuestras modalidades y que nos ayuda mucho como una modalidad en el fondo de auto-winning, de que el niño esté más cómodo, de que escoja sus propias presiones. El volumen garantizado se fija de acuerdo a lo que requiere el recién nacido por peso y en general por edad en cuanto a si es agudo o crónico. ¿Ya? En el fondo uno tiene que ver el fin que requiero para lograr este volumen garantizado, y obviamente es distinto en una fase aguda y una
una fase crónica. En general, en la fase aguda, los volúmenes que necesito son más chicos, son menores, digamos, ¿ya? Entre 4 y 5,5, uno lo que tiene que ver es el volumen garantizado que yo necesito suficiente como para lograr la expansión. Es en el fondo cuando, es como cuando escogía mi PIM, como ahora no escojo mi PIM, escojo mi volumen necesario para lograr una buena expansión, tener una radiografía que no esté sobredistendida, eso es suficiente. La presión el niño la va a ir autorregulando. Cuando yo tengo un volumen corriente que es adecuado, no necesito modificarlo después, a menos que pase algo que me haga que necesite. Si yo tengo un volumen que veo que es adecuado, ahí quedó y se va a hacer la weaning a través de los cambios de presiones que va a ir sufriendo. En la fase crónica, como aumenta el espacio muerto y aumenta la resistencia, estos volúmenes son más grandes, 5,5 a 7 y hasta 8 incluso ml por kilo, ¿ya? ¿Cuándo podemos subir el volumen garantizado? Por ejemplo, si un niño está reteniendo CO2 y vemos que no está sobredistendido, podemos pensar que a lo mejor le falta un poco de volumen corriente, que necesitamos expandir un poco más el pulmón, podemos subir. Pero si un niño, en cambio, lo tenemos con una PCO2 normal también, pero que vemos que está muy polineico, puede ser que lo que está haciendo ese niño es compensar para lograr una buena ventilación, ¿ya? Esto se refiere a lo que sabemos que es el volumen minuto, que se expresa en el fondo al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria alta, puede ser porque el volumen corriente no está siendo suficiente, entonces para lograr un gran volumen minuto el niño está aumentando esa frecuencia respiratoria. Y en ese caso a lo mejor podríamos subir también un poco el volumen garantizado para reducir el trabajo respiratorio. ¿Ya? Entonces, si las frecuencias son altas pero la PCO2 está baja, ahí no es buen negocio subir el volumen garantizado, porque en el fondo lo vamos a hiperventilar más y sobredistender, porque el mecanismo en el fondo en este caso probablemente es distinto, ¿ya? Nunca usar volúmenes menores o iguales a 3, porque estamos tan cerca del fondo del riesgo de atelectasia del basal, que vamos a aumentar el trabajo respiratorio y vamos a producir retención de CO2. Estamos muy cerca PIM de PIM, ¿ya? Así que nunca volúmenes chicos. Cuando iniciamos el volumen garantizado, y esta es como receta en general, uno fija una alarma 5 puntos por lo que se requiere para el volumen corriente, esto me refiero al PIM límite, ¿ya? Y cuando vemos que PIM más o menos está usando el niño, tratamos de dejarlo como un 20% más para darle respaldo, pero no mucho más para evitar, por ejemplo, que si hay agua en las mangueras, que si está que hay secreciones, empieza a disparar PIM que no son los que realmente necesita el niño. La fuga no puede ser más de 20-30%. Esto porque el sensor de flujo, en el fondo, cuando hay fuga, lo que pasa es que si el aire se escapa entre el tubo en el fondo y la tráquea, lo que va a captar el ventilador es que no está llegando lo que se necesita para completar el volumen corriente. ¿Y cómo va a compensar? Tirando más presión, más presión, más presión. Por lo tanto, si tenemos una fuga chica, esto no pasa, pero si tenemos fuga mayor, en el fondo tenemos riesgo de que los PIM que estamos usando sean, en el fondo, no sean adecuados. El weaning, cuando tenemos volumen garantizado, no es bajar el volumen garantizado, es ver qué PIM de trabajo estamos usando para ver si el niño está listo para respirar por sí mismo. Y es auto-weaning, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo fijé un volumen garantizado determinado, tengo una radiografía buena, veo que mi niño se oxigena y veo que va mejorando, lo que va a pasar es que de a poco va a ir bajando el PIM que necesita para lograr ese volumen garantizado. En los menores de un kilo, como receta de cocina, si mi PIM es ya menor que 10 a 12, está para sacarlo. Y en niños más grandes, entre 12 y 15, ¿ya?
En estos casos, si mi PIM baja mucho, que es lo que nos pasa a veces que vemos, es preferible sacar el volumen garantizado, no bajarlo ni subir ni nada, sino que sacarlo para evitar en el fondo este CPAP endotraqueal. ¿Ya? Y probablemente lo que va a pasar es que si tuve que sacarlo es porque el niño probablemente a lo mejor va a estar mejor sin tubo. ¿Ya? Acá está lo que yo les decía del volumen minuto, que se expresa en volumen corriente, por peso y por frecuencia respiratoria. Y es que es lo que uno tiene que jugar, que si por ejemplo tengo un volumen corriente que veo que es adecuado y el niño empieza a subir su frecuencia respiratoria, en ese caso a lo mejor lo que está pasando es que está tratando de compensar. Siempre uno, hay tablas, que son estas de Butani, que están calculados por peso, los percentiles 10, 90, y esto nos permite fijar las alarmas, cosa que no es menor. Fijar las alarmas para saber si estamos con volúmenes adecuados, ¿ya? Y generalmente las alarmas se fijan un 20% bajo el percentil 10 y un 20% sobre el percentil 90 para que no estén piteando cada rato, ¿ya? ¿Cómo se calcula la alarma? Buscamos en nuestra tablita el volumen minuto del percentil 90 y por el peso del paciente, y para agregarle el 20%, para poner el superior le sumamos, lo multiplicamos por 1.2, y para el inferior, que es el percentil 10, lo multiplicamos por 0.8. ¿Ya? Acordarse que los ventiladores que nosotros usamos están en litros y las tablas están en ml, por lo tanto hay que dividir por 1000, ¿ya? Porque están expresados en el ventilador en litros. Acordarse también que la resistencia, nosotros podemos hacer cosas para disminuir la resistencia, y ahí una de las cosas más importantes es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal tiene que ser el tubo lo suficientemente grande como para que lo suficientemente grande como para que no haya fuga, pero tampoco tan grande como para que no produzca daño. Y aquí es importante, que un factor que es importante para la resistencia es el largo del tubo. Si tenemos una guagua de este porte con un tubo que es la mitad de la guagua, créanme que la resistencia aumenta de tal forma que estamos siendo ineficientes y podemos mejorar la ventilación solo con acortar ese tubo para que disminuya la resistencia que estamos haciendo. ¿Ya? Influyen también las secreciones, influye el agua, la tubuladura. ¿Ya? Bueno, y esto así, las recomendaciones, siempre intentar ventilación no invasiva. El chequeo es permanente porque, como ustedes ven, en la medida que va cambiando la patología, va cambiando los parámetros que necesitamos. Retirar lo antes posible, acordarse de qué patología, qué edad gestacional y qué peso tiene el recién nacido para poder fijar nuestros parámetros. Siempre sincronizado. Ya como que a estas alturas, el ventilar a un niño no sincronizado es casi como mala práctica, porque sabiendo el daño que producimos no deberíamos usarlo. Eso. Tienen, acuérdate que ellos ventilan, ellos indican, pero tienen especialista está al lado del ventilador todo el rato, está al lado, y que es el no sé cómo tiene un nombre, así como kinesiólogo, terapeuta respiratorio, y que está ahí, va a estar todo el rato, como dices tú, mirando. Y claro, ahora el PCD, ¿qué ventaja tiene que autorregule el tiempo inspiratorio? Sí, bueno, es muy bueno, pero lo que pasa es que desde el punto de vista práctico, nosotros, por algún tema de las tubuladuras que usamos, desde que cambiamos a estas que son desechables, y que por alguna razón son tan cortas las mangueras, porque hay que fijarse, son tan cortas porque supuestamente el cable calefactor, que antes tenía una rama inspiratoria, y que ahora va por una sola de partida, y el sensor, eso debería quedar fuera del incubador para que sense como debe y no condense. ¿Qué pasa? Que por el sistema que tenemos, queda generalmente como metido en la incubadora, no hay forma de que quede afuera. ¿Qué pasa? Que condensa y que las mangueras habitualmente están como llenas de agua. Entonces, el problema que tenemos, y no solo el PCD, sino que con la asistida controlada también, es que muchas veces las mangueras llenas de agua, y una vez al tiro las curvas, se ponen chasconas así y están autociclando, entonces estamos haciendo cualquier
cualquier cosa al niño, porque en el fondo empieza a aumentar el TIM, empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, claro, si tú tuvieras a alguien al lado que pudiera todo el rato estar preocupado y controlando, son buenas modalidades. Ahora, yo creo que lo importante, más que qué modalidad es la mejor o no, es saber usar bien la que estás usando. Yo creo que no hay, o sea, como todo en la vida son péndulos. Ahora está de moda el MMB como modalidad de entrenamiento y qué sé yo, y hay gente que le gusta el MMB, pero resulta que te encuentras con que el MMB de repente llega, lo pusiste en un turno y llega otro y no cacha nada del MMB. Entonces, al final no estamos haciendo un favor. Lo importante es que nosotros nos manejemos con modalidades que para nosotros sean simples y que sean en el fondo, que todos tengamos criterios parecidos. No dañina. Y yo creo que va, en el fondo, al final, el resultado es mucho mejor que estar ensayando una modalidad u otra. Oye, sonó como que era bien y qué sé yo. No está demostrado que unas sean mejores que las otras. Sí está demostrado que sí o sí, sincronizado, sí. Tiene que ser. Sí o sí. Eso está demostrado. Y que el volumen garantizado también está demostrado, porque en el fondo autorregula las presiones en el niño y la ventilación. Entonces no hay zona de lactación. Y acorta el tiempo de ventilación. Eso considerando en el fondo la interpretación que hacemos nosotros cuando nos falla alguna cosa. En el fondo saber por qué y saber interpretarlo y ver cómo lo solucionamos. El volumen garantizado también cuando hay, ponte tú, una hipoplasia de un lado y el otro, cuando hay una zona de lactasia, eso está, ¿te acordás? Es que como es lo mismo que el PP, el flujo, el ventilador no discrimina. Exacto, mete un con flujo. Eso. Entonces hay que tener cuidado sabiendo que si la cosa es dispareja, puede romper el pulmón. Y ahí está, por ejemplo, por eso el BAF también tiene sus ventajas. ¿En qué sentido? Que se supone que es más homogéneo, que la distribución del aire es más pareja. Entonces en patologías en que hay muchas diferencias, muchos patacones, podría ser más beneficiosa, y que ya en el fondo ya no es una modalidad extraordinaria tampoco. No, o sea, es una modalidad más, ¿no? Es una más, no es ni mejor ni peor, porque también algunas veces, todos lo hemos visto, funcionan más con una, más con otra. En el fondo es eso. Ahora, yo no digo que PSB sea malo, no, yo no, o sea, sonaba y a mí me parecía como una muy buena modalidad. Si funciona bien es excelente, porque el niño autorregula todo. Y el tiempo, y todos sabemos que el tiempo inspiratorio, en la medida que va cambiando la patología, también va cambiando. El tema es las cosas prácticas que no podemos manejar. Ahora, uno podría también poner el PSB y si ve que el niño tiene, como receta de cocina, tiene frecuencia respiratoria más de 80, no lo ponga, sí. Ni en asistida controlada ni en PSB. ¿Tiene frecuencias menores? Bueno, escoge una de esas que sea sincronizada y que tenga volumen garantizado para que el niño autorregule. Eso. ¿Está haciendo el niño tiempos inspiratorios tan cortos que no alcanza y que hace atrapamiento? Ponle un tiempo inspiratorio fijo, entonces no uses PSB. Claro. Usa SIMB o usa una asistida controlada. Así, hay que un poco sentarse a mirar al paciente. Comentarle nomás que da un poco como de susto esto de ir de tener tantas opciones. Nosotros al final todos manejamos en nuestro curso y más o menos manejamos el mismo idioma, pero igual hay diferencias entre cada uno, y como hacemos turno y al final nos cuesta manejar el mismo paciente de distintas personas, se puede generar. O sea, esto de probar, probemos esta modalidad, probemos esta otra, es complicado. Yo creo que por eso es bueno tener normas en ese sentido. Independientemente de que todos conozcamos todos, no significa que seamos mejores o peores, sino que es bueno tener cierta homogeneidad de manejo para que el paciente no sufra cambios. Claro, eso es lo que te decía yo, es preferible manejar una bien que estar probando, para que todos hagamos un poco lo mismo y no ensayemos. Yo creo que quería decir que es importante que no, a veces no le tomamos mucho peso, porque de repente tenemos tanta carga asistencial y tanto paciente y la evolución va a ser un poco rápido, pero la hoja de enfermería, que donde está la anotación de todos los parámetros medidos del día anterior, es súper importante para tomar esas decisiones que tomas tú, que dices tú. Claro, porque en el fondo de eso, una cosa es cuando tú la conectas y dices, ah, me resultó, funcionó bien, tengo idea, el volumen garantizado ahora, pero resulta que la tarde el paciente cambió y tú lo ves. Al final lo que uno tiene que hacer es pararse al lado del paciente. Exacto. Y mirar qué es lo que está pasando. Tú puedes tener en el fondo, en el libro, las recetas de cuánto tiempo imperatorio, cuánto de esto, pero
pero tú tienes que pararte y ver, y ver cómo respira, ver si expande el tórax, tomar radiografía si es necesario, ver los gases, etcétera, etcétera. Ah, y eso en eso quiero hacer hincapié. No necesariamente uno tiene que estar controlando gases para todo. Uno puede, igual haciendo un weaning, dentro de ciertos parámetros. Si un niño tenía PCO2 muy alta, obviamente va a tener que regular. Pero para un niño que yo veo que está respondiendo y que se está estabilizando, el weaning puede ser clínico e ir viendo cómo va respondiendo y no necesito estarle controlando gases cada vez que hago un cambio. Puedo en el fondo ir ajustando de acuerdo a cómo lo veo, de acuerdo a cómo veo que ventila, etc. Entonces, en el fondo es cada paciente estarlo viendo y estarlo analizando y van cambiando, obviamente van cambiando. Acuérdense lo que nos pasaba antes. Cuando uno tenía un paciente y no estaba sincronizado y estaba con una hialina horrible y le pasaba surfactante y te llamaban a pabellón, no sé qué, y lo dejaste en el ventilador y cuando volviste neumotórax. ¿Por qué? Porque tenías que ir tú bajando la presión, uno tenía que ir bajando el clima así como al ojo. Y ahora la gracia es que eso no lo tienes que hacer porque se autorregula gracias al volumen garantizado y el niño va regulando. Y ahí tú te fijas entonces en qué.